Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renueve en nosotros las maravillas de Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Padre bendito y misericordioso, pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. En este día de la Santa Cruz queremos adorarte, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres santo, porque eres justo, eterno, piadoso y misericordioso. Gracias por todo, Señor, y por todos, por los que estamos aquí. Gracias por este día de 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, y el día del corazón de María también en la cruz. Bendito seas, Señor, alabado seas. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Nos unimos a la Iglesia del Cielo, del Purgatorio, de la Tierra, la Eucaristía que se celebra en el mundo entero, al Rosario que reza la Iglesia, al Papa Francisco, y con la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, sellamos este lugar, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente, futuro, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestras vidas y nuestros bienes espirituales y materiales. Oramos de Cristo y te bendecimos. El capítulo 9 del profeta Ezequiel antes quería decirles algo antes de hoy no nos vamos a ir hasta la 1 de la tarde porque yo tengo el lanzamiento del nuevo libro en la feria del libro en el pabellón número 3 en la Asociación María Santificadora, como a las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde, tengo que estar allá. Y profecías asombrosas, mire. ¿Ya lo compraron o no? ¿Sí? ¿Uno? ¿Ah? Profecías asombrosas, muy bien. Ahorita comentamos algo del libro. Anoche lo vi en televisión ya montado y uno a veces organiza, arma, articula y después ya no se acuerda exactamente del orden de todas las cosas. Y me impresionó mucho. Me impresionó mucho que la iglesia tenga tanta riqueza de profecías, tanta riqueza, y tanta ignorancia, y tanto desconocimiento de los católicos, incluidos los sacerdotes y los obispos, y tanta negación a creer. Entonces yo dije, cuando hice este libro, voy a hacer este libro, porque pues si yo escribo sobre profecías y hago interpretaciones bíblicas, dije, no, tipo es loco, o terrorista, o catastrofista, o eso es una manipulación, o eso no quiere decir eso, quiere decir otra cosa. Entonces yo dije, pues les voy a mostrar lo que dicen los santos, lo que dice la Virgen, lo que dicen los místicos, y si no les creen, pues yo creo que es un pecado grave, porque es Dios que ha hablado a lo largo de la historia tantas veces, de tantas maneras. Ahorita hacemos un comentario sobre el libro, pero miremos de dónde viene lo de la cruz. Desde el punto de vista histórico ya les voy a contar, pero desde el punto de vista bíblico, en Ezequiel, en el capítulo 9, entonces gritó a mis oídos con voz fuerte,
Se acercan los castigos de la ciudad, cada uno con su azote en la mano. Y en este vinieron en la dirección del pórtico superior que mira al norte, seis hombres, cada cual con su azote en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, una cartera de escriba en la cintura. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se levantó sobre los querubines, sobre los cuales estaba, hacia el umbral de la casa. Llamó entonces el hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura, y Yahvé le dijo: pasa por la ciudad, por Jerusalén, marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo: recorred la ciudad detrás de él y herid, no tengáis una mirada de piedad, no perdonéis. A viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, matarlos hasta que no quede uno. Pero el que lleve la cruz en la frente, no lo toquéis. El que lleve la cruz en la frente, no lo toquéis. Empezad a partir de mi santuario. Como quien dice, a partir de mi iglesia. Texto curioso. La palabra que usa el profeta Ezequiel es tau, ¿no?, que es la cruz de los griegos, que es la T griega, que es así, que es la que los franciscanos usan, es la que San Francisco de Asís usó. En Apocalipsis 9:4, se les dijo que no causaron daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Apocalipsis 9:4. Los que no llevaran en la frente el sello de Dios. Y nos dice la Biblia que serán marcados en la frente y en la mano. Serán marcados en la frente y en la mano los de Dios y los que no son de Dios. La vidente del Escorial, Amparo Cuevas. El Escorial está aquí un pedacito, porque es que si yo publicara el Escorial serían 2, 3 libros de estos, pues solamente el Escorial, donde la Virgen se aparece en el Escorial hace muchos años, a Amparo Cuevas, que ya murió. Una mujer que no sabía leer y escribir, cerca del famoso Museo del Escorial, en el pueblo del Escorial, y la Virgen se le aparece y le habla, y le enseña a rezar, que no sabía rezar. Esas son las travesuras que hace la Virgen en todas partes, con la gente más ignorante y más sencilla. Y uno dice, es que Dios confunde a los soberbios a través de los pequeños, de los humildes. La aparición del Escorial es muy hermosa. Y ella tenía el don de ver las personas que estaban marcadas con el sello de Dios y las que estaban marcadas con el sello del mal y el maligno. Cuando entraban a su habitación, cuando veía a las personas marcadas con el malo, no les hablaba, quedaba callada. Y a las demás personas ella les contaba todas sus revelaciones y todas las cosas que Dios le había mostrado. Realmente el Escorial es muy impactante, muy impactante. Obviamente, como es una buena aparición, fue perseguida por la iglesia, perseguida por el obispo, por los sacerdotes, calumniada, difamada, llevada y traída, sufrió mucho. Y esta pobre mujer, sin saber por qué sufría, porque es una campesina ignorante, Amparo Cuevas. Entonces, el sello de los elegidos, la cruz. San Pablo dice: yo no predico sino la cruz de Cristo, dice al final, al final. ¿Qué? ¿Ah? No me acuerdo, pero aquí miramos ahora.
Fue como en el año 60, 70, el Escorial, dice aquí en la página 109. Yo publiqué un pedacito, nomás un pedacito chiquitico del Escorial. Prado Nuevo del Escorial, España, mensaje del día 5 de enero del 2002. Primer sábado del mes en Prado Nuevo del Escorial. Era de los últimos mensajes de ella. Ella empezó más de 20 años antes a tener estos mensajes. Amparo Cuevas. Curiosamente, bien perseguida, bien difamada, bien calumniada, como son casi siempre los verdaderos videntes, los verdaderos profetas. Yo no conozco un profeta del Antiguo Testamento que haya prosperado, que lo hayan levantado, como los videntes que andan por aquí ahora por todas partes, salen en revistas Semana, en televisión, bueno, exaltados, llevados, traídos, no. Generalmente los profetas del Antiguo Testamento sufrieron mucho, mucho, mucho. Hay que ver el sufrimiento de Jeremías, lo hace como una figura de Cristo. De manera que el Escorial le pasó lo mismo a ella. La imagen del Escorial, debe ser San Pedro que llama, porque no le contesta. Bueno, eso en los grupos de oración nos llama y no San Pedro o San Pablo, hasta San Agustín de pronto. Bueno, lo del Escorial es muy impactante, realmente. Y ella veía la cruz, veía la Tau. Tau, que es la que habla el castigo de Ezequiel en el capítulo 9. Yo creo que los biblistas pasaron de largo ese texto antes de que Cristo fuera crucificado, antes de que Cristo naciera. Habla de marcar con una cruz. Debió ser un texto muy misterioso para los judíos realmente, ¿no? Que la cruz es la marca de los elegidos y la cruz es la marca de los verdaderos cristianos. No es la prosperidad, ni el éxito, ni la victoria, ni el triunfo. Eso sucede en las iglesias evangélicas. Y alguien me preguntaba a mí, pero ¿por qué? Y Job se pregunta, ¿no? ¿Por qué progresan los malvados? ¿Por qué progresan los malvados? Se pregunta Job, ¿no? ¿Y por qué me dan a mí tan duro, no es cierto? Porque es que Dios quiere santificarnos y dejarnos participar de su cruz. La dimensión vertical de la cruz echa pie en tierra y se sube hacia el cielo y equivale al primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Escucha, Israel. Deuteronomio 6. La dimensión horizontal de la cruz es la de Cristo, que ama al mundo, abre sus brazos hacia la humanidad y es el mandamiento del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la dimensión horizontal y la dimensión vertical de la cruz. San Pablo dice: yo no predico sino a Cristo y a Cristo crucificado. Ustedes no ven a San Pablo predicando la prosperidad en ninguna parte, ni el éxito. Jesús dice: busque primero el reino de Dios y la justicia, su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. De manera que se ha distorsionado la fe y se ha distorsionado la religión. Y el mundo, la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica, en el 675, 676 y 677, 678, nos habla de la crucifixión de la iglesia. Marta Robán decía: la iglesia pasará por un Viernes Santo, y yo creo que estamos en el Jueves Santo. Decía un sacerdote carismático hace 30 años, escribió un libro y decía: la iglesia va a repetir el periplo de su Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Estoy crucificado con Cristo, dice San Pablo. Y no es fácil, no es fácil, ¿no? La vida de la santidad es participar de Cristo. Participar con Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Entonces no es fácil.
No es fácil. No es que Dios quiera ponernos a sufrir en un sistema masoquista o en un sistema agresivo contra nosotros. No es eso, no. Es que Dios quiere, por amor, hacernos participar de la pasión de Cristo para que nosotros seamos corredentores con Cristo, para que a través de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento otras personas, muchas personas se salven. Me acuerdo mucho de un Pedro, un San Pedro de unas islas por allá, que predicó un sacerdote durante 20 años y no se le convertía a nadie, nadie. Se convirtieron como 6 antes de morirse de él. Y trabajó 30 años incesantemente y nadie se convertía. Y sufrió mucho. Y a la hora de la muerte el Señor empezó a hacer milagros a nombre de este sacerdote que había muerto. Después lo canonizaron y se convirtió toda la isla. Todos. Pero a él no lo dejaron ver eso. Completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo por la iglesia. Entonces la iglesia va a pasar la pasión de Cristo. Y eso lo van a encontrar ustedes en este libro. Realmente es un libro muy impactante. Es muy impactante porque yo encontré mensajes y profecías que uno dice, pero por Dios, ¿por dónde vamos a pasar? Mirando yo las profecías de María Julia Yajení y de una sirvientica que hubo en París, una Bordeaux, que rezaba todo el día en la iglesia y el Señor le iba mostrando cosas y cosas y cosas, me impresionó mucho comprobar que antes de que Lucía de Fátima dijera que el comunismo se apoderaría del mundo entero, dijo Lucía en 1942 al periodista y al historiador William Walsh, en una entrevista le dijo, ¿y cuál es el castigo de Dios para el mundo? Dijo, el comunismo. Y miren a Putin en Ucrania, y San Juan Bosco habla de la invasión rusa a Europa. A Europa. Y llegará un momento en que la iglesia creerá que todo está totalmente perdido. Y es el momento de la intervención de Dios. Como si Dios esperara siempre hasta el último momento. Entonces la iglesia va a entrar en una crucifixión. Aquí hay personas que han recibido mensajes sobre eso, de que Colombia pasaría por muchos dolores y que habría que rezar el rosario. Levante la mano para que le vean la mano. Eso, ya, él lo vio. Tendríamos muchos dolores y que tendríamos que orar mucho y rezar muchos rosarios para amortiguar, para minorar, para disminuir esas cosas. Entonces, empecé y les voy a mostrar unas cosas bien curiosas de las profecías. Solo las profecías católicas son buenas. Ustedes y muchos, ustedes no, porque yo veo la aureola aquí que flota por todas partes. Allá en la calle todos los malos que se metieron con los mayas, con los cogis, con la brujería, con las profecías falsas, todo eso. Y se pusieron a ver a Nostradamus y a Discovery Channel y a Nagil y todas esas vainas, felices con todos esos mensajes. Pues las únicas profecías auténticas están en la iglesia. Ahora miramos un poquito, vamos a ver a San Nilo, la página 161, los que tienen el libro ahí. Un monje del siglo V. Miren, a mí me impresiona una cosa de Dios, me impresiona la eternidad de Dios, eso sí me impresiona. Cómo Dios es infinitamente eterno e infinitamente santo y no tiene espacio ni tiempo. Para Dios, esos soles que son 5.000 millones de veces más grandes que el sol y que a nosotros nos asombra terriblemente porque eso es una cosa asombrosa, pues eso no es nada. La dimensión material y terrestre, eso no es nada. Y Dios conoce el comportamiento de las 2 millones de variedades de insectos. Y fue el diseñador de las 30.000 variedades de orquídeas. Eso no es nada, ¿no? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre se engolosina con un poquito de ciencia de esa.
que es minúscula, minúscula, porque no sabemos nada de nada, y se quiere sentir Dios. Es muy impresionante. Vamos a mirar a San Nilo. Aquí me encontré otra vez el Escorial, que es realmente una profecía muy impactante. Yo después de que termino los libros, siempre le pregunto al Señor, ¿y qué hiciste? ¿No? 161, San Nilo. Siglo V, casado con dos hijos. Mientras San Juan Crisóstomo era patriarca antes de su destierro, dirigió a Nilo en el estudio de la escritura y en los trabajos de piedad. San Nilo dejó a su esposa y un hijo y se llevó al otro, Teodulus, con él al monte Sinaí para ser monje. ¿Cómo qué tal uno dejar a la esposa ahora y se fuera para ser monje? Pues eso lo hacen los santos, ¿no? ¿Sí? Y deja a la esposa en manos de Dios y Dios cuida a la esposa. San Nicolás de Flu dejó la esposa y ocho hijos. Fue el fundador de Suiza. También profetizó y se alimentaba con la Eucaristía. Y el Señor le cuidó a la esposa y los ocho hijos. Uno de ellos fue obispo, el otro fue gobernador. Sin problemas. Busque primero el reino de Dios y lo demás. No es para que dejen la mujer y los hijos, porque ahora están aburridos con la vieja y dicen, no, pues la voy a dejar. Pero no la van a dejar por amor a Dios. Van a cometer un pecado gravísimo, ¿no es cierto? Cuando la deja por un amor infinito a Dios, ¿sí? Eso es un llamado de uno en cada 100 millones que hace Dios. San Nicolás de Flu, todos los hijos fueron importantes, los ocho. Todos, fue un obispo, el otro gobernador, todo eso. Y dejó al hijo mayor en manos de la casa. No lo tengo aquí a San Nicolás de Flu. Abrazaron la vida religiosa en Egipto, desde el monasterio de Sinaí. San Nilo era una persona muy conocida a lo largo de la Iglesia Oriental por sus escritos. Después de 1900, oiga la profecía de San Nilo escrita en el siglo V, después de 1900, y ya da una fecha, a mediados del siglo XX, las personas de ese tiempo se volverán irreconocibles. Cuando el tiempo del advenimiento del anticristo se acerca, las mentes de las personas crecerán en confusión por las pasiones carnales, el deshonor y la injusticia se volverán más fuertes. Entonces el mundo será irreconocible. La apariencia de las personas cambiará. Será imposible distinguir a los hombres de las mujeres debido a la inmodestia de su vestido y al estilo del pelo. Estas personas serán crueles, serán como los animales salvajes debido a las tentaciones del anticristo. No habrá respeto por padres ni superiores. Sí, ¿está leyendo qué? ¿El periódico de hoy o qué? ¿O el programa de RCN? El amor desaparecerá y los pastores cristianos, obispos y sacerdotes se volverán hombres vanos, fallando completamente en distinguir el camino recto del errado. En ese momento, los mortales, las morales y traiciones de los cristianos y de la iglesia cambiarán. Las personas abandonarán la modestia y la dispersión reinará. La falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones y desgracias vendrán a aquellos que amontonen tesoros. Lujuria, adulterio, homosexualidad, hechos secretos y asesinatos gobernarán en la sociedad. En ese momento del futuro, debido al poder de tan grandes crímenes y libertinaje, se privarán las personas de la gracia del Espíritu Santo que recibieron del bautismo e igualmente del remordimiento. Las iglesias de Dios serán privadas del temor de Dios y de pastores piadosos, y la desgracia vendrá a los cristianos que permanezcan en el mundo en ese momento. Ellos perderán su fe completamente porque les faltará oportunidad de ver la luz del conocimiento en ninguna persona. Está hablando del siglo V, ¿no? Era una iglesia bien fuerte espiritualmente. Entonces se separarán del mundo e irán a santos refugios buscando aliviar sus sufrimientos espirituales.
los verdaderos cristianos, pero por todas partes encontrarán obstáculos y constreñimiento. Y todo esto resultará del hecho de que el anticristo quiere ser señor de todo y convertirse en gobernante del universo entero. Y ese después de 1900, ¿no? Producirá milagros y señales fantásticas. Dará también sabiduría depravada a un infeliz para que descubra una manera en que el hombre puede mantener una conversación con alguien de un extremo de la tierra al otro, las comunicaciones. ¿Mm? En aquel tiempo los hombres también volarán a través del aire como los pájaros y descenderán al fondo del mar como los peces. Y cuando hayan logrado todo esto, estas personas infelices gastarán sus vidas en medio del confort, sin saber, pobres almas, de que esto es un engaño del anticristo. ¿Cómo perdió la fe Estados Unidos? Europa. ¿Cómo? Por el confort. Sacaron las dificultades, es que yo no quiero que mi hijo sufra, entonces le voy a comprar un plasma, un iPhone, y que haga un PhD y un HP, y dele, y él, échele para arriba, hasta que le quite la fe. Por el confort. Y el impío, así completará la ciencia con la vanidad, que se saldrá del camino correcto y guiará a las personas a perder la fe en la existencia de Dios en tres hipóstasis. Entonces el bondadoso Dios verá la caída de la raza humana y acortará esos días por causa de esos pocos que serán salvados, porque el enemigo quiere incluso llevar al escogido a la tentación, si eso es posible. Entonces la espada del castigo aparecerá de repente y matará a los pervertidores y a sus sirvientes. Es lo mismo que dice el libro del Apocalipsis. Súbitamente. Uno se impacta de las profecías católicas, porque son reales, ciertas, verdaderas. Es que el único lugar donde, aquí está Santa Hildegarda, la que Benedicto declaró doctora de la Iglesia alemana. Esa no se las voy a leer porque es muy complicada leerla, pero bueno, la venerable Magdalena Porsat en Francia, en Lyon. La beata Ana María Taigi era una señora italiana casada con un obrero italiano. 1837 murió. El marido estuvo en el proceso de beatificación de ella y era muy bruto, era un obrero italiano como torpe, ignorante, y le preguntaban qué era lo que le pasaba a su mujer. Dijo no, que ella estaba sirviendo la comida y se quedaba dormida parada. Se entraba en éxtasis. Y él no entendía eso, pues. Y ella dice que todo lo veía en un globo, la consultaban obispos y cardenales, una mujer muy sencilla, y veía en un globo todo, las almas que iban al cielo, al purgatorio y al infierno. Y en 1837 decía que los que caían al infierno eran como las bolas de nieve en invierno, en esa época. Yo no sé cómo eran ahora. Bueno, dice la Taigi, Ana María Taigi, Dios enviará al mundo dos castigos, uno en forma de guerra, revoluciones y terremotos, y otro vendrá del cielo. Cubrirá la tierra una intensa oscuridad que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente y nocivo, y atacará especialmente a los enemigos de la Santa Iglesia. Durante esos 3 días de tinieblas la iluminación artificial será imposible, ni con energía solar, ni eólica, ni hidráulica, ni nada. No habrá iluminación. Solo las velas benditas de cera arderán. En ese lapso de tiempo la gente deberá permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Bueno, la Taille. María de Brotó en Francia, la pequeña María de Brotó.
En los años que precederán al gran acontecimiento, habrá una gran mortalidad y una gran miseria. Los pecadores fallarán numerosas veces en sus intentos sanguinarios por las plegarias de las almas buenas. No proseguirán por lo menos en su determinación de hacer perecer a todos los buenos, de los cuales confeccionarán listas anticipadas y marcarán las casas de las puertas para que no escape ninguno. Sistema comunista de los comisarios del pueblo, que ya vivió Alemania y que ya vivió Cuba y que ha vivido mucha gente, y China. Este es de 1843 y el manifiesto comunista fue de 1848, mucho antes. Pero cuando estén a punto de ejecutar esta nueva justicia, Dios comenzará a ejercitar la suya. Serán como enceguecidos y heridos de vértigo. Se establecerá la división entre ellos y se degollarán mutuamente. El año que precederá al ta ta ta. Esto es María de Brotó. La pequeñita María de Brotó. Isabel Canori Mora, romana de la Tercera Orden de la Santísima Trinidad. Palma María Mattarelli, Italia. Una religiosa trapense de Anjou, Francia. Murió en 1828. María Julia Yajení, que habla también del comunismo antes de que existiera el comunismo. Y si usted lee el Apocalipsis 17, ahí está, lo llaman la bestia escarlata. Pues a mí me da risa cuando la gente empieza a pensar que le van a poner sanciones a Putin. Cuando yo lo veo me río, es el que va a invadir Europa. Teresa Musco, una italiana de 1943 al 76, tuvo las primeras imágenes del niño Jesús, de la Virgen, de la cruz que lloraba en sangre. Ella se asustaba mucho porque todas sus imágenes lloraban sangre. Y era un fenómeno inusual que no era muy corriente en esa época. En la historia se había dado algunas veces en la vida de los santos. Pero en Teresa Musco empezaron todas las imágenes. A Teresa Musco se le reveló el tercer secreto de Fátima. Yo creo que no sé si lo publiqué aquí. Sí, mire. No se van a asustar para que duerman bien esta noche. Como decía el de las películas de miedo, ¿cómo era? Que duerman bien, ¿se acuerdan? El gringo. Hitchcock, sí. El fuego y el humo descompondrán el mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. Las espumas se elevarán anegando Europa y todo se hundirá bajo una lava de fuego. Los pocos elegidos que sobrevivan envidiarán a los muertos, porque a donde quiera que se mire no se verá más que sangre, muertos, ruina en todo el mundo. El mundo corre hacia su perdición. Tendrá lugar una gran guerra. Eso es de Teresa Musco. El Señor le dijo que le iba a revelar. Le iba a revelar el tercer secreto de Fátima, como no lo querían dar. Debe ser ese. Entonces, el libro realmente, el Padre Pío de Pietralcina, San Juan Bosco. Si uno no le cree al Padre Pío o a San Juan Bosco o a la Beata Ana María Taigi, Teresa Neumann, en Alemania, estigmatizada, dejó de comer, de beber y se alimentaba con la Eucaristía. Yo tengo por ahí una reliquia de Teresa Neumann que me mandaron en estos días, muy especial. En alguna ocasión el director espiritual, cuando ella estaba en éxtasis, le preguntó cuál fue el primer estigmatizado del mundo, le preguntó a Teresa Neumann, porque la iglesia pensaba que era San Francisco de Asís, y ella le dijo San Pablo, le dijo. Y San Pablo tiene un extraño texto que dice que nadie me moleste porque llevo las marcas de Jesús. O sea que estaba estigmatizado, y uno caminando por toda Europa estigmatizado debe ser muy doloroso, le cuento. Muy doloroso. El libro es muy impactante realmente, porque empieza la estructura del libro.
Publiqué una profecía muy extraña que ustedes se van a sorprender y quiero hacerle la aclaración. Las 10 semanas de Enoch, del libro de Enoch, pero el Enoch de la Biblia, no el Enoch de Medellín. Pues ya apareció un loco en Medellín diciendo que era Enoch y profetizando. Está en internet y ustedes lo leen. No, ustedes no, porque ustedes tienen afinado discernimiento. Bueno, el Enoch que arrebató Dios, el abuelo de Matusalén, dejó una profecía y la encontré. Las 10 semanas de Enoch. Lo puse al final. Primeras semanas, fragmento del Apocalipsis de las 10 semanas. Publiqué desde la sexta, séptima, octava, novena. Es perfecta. Hace 4.000 años. La de San Hilo es del siglo V. Esta tiene 4.000 años. El misterio de la eternidad de Dios es muy grande, ¿no? Décima semana. Profecías de Isaías. La de Isaías es el capítulo 24, que es la gran tribulación. Profecías de San Pedro. La señal de la cruz aparecerá en el cielo. Y lo dijo Jesús, ¿no? Como el relámpago sale de oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las columnas del cielo se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24. Ana Catarina Emery dice que veremos en el cielo una inmensa cruz que atraviesa el cielo y Cristo crucificado. Y que de las llagas de Jesús empezará a caer fuego sobre la tierra, dice la beata Ana Catalina de América. Y la gente se morirá de terror, por supuesto. Como en los 3 días de oscuridad que empieza una niebla densa a recorrer la tierra, los demonios empiezan a ser visibles y la gente empieza a morirse de pánico, a desmayarse y a morirse. Pero después de eso vienen cielos nuevos y tierra nueva. Aquí a este amigo que está por aquí, que la Virgen le dijo que no se suicidara, sino que reparara sus pecados y los reparara y que rezáramos el rosario, muchos. Aunque votemos por el candidato católico, eso no importa. Es muy interesante. El libro tiene un prólogo para ateos y agnósticos, es el prólogo. Entonces ese, pues, pueden leerlo o no leerlo, no importa, porque aquí no hay ningún ateo. ¿Sí? De pronto en algunas parroquias hay algunos curitas ateos, pero sí, algunos. Pero eso es un chiste. Pero sí andan un poco ateos y agnósticos. Y el epílogo, le hice un epílogo al libro, es para creyentes no vivientes. Aquí tampoco hay, ¿no? Pues todos de una vida de santidad plena, pues. Creyentes no vivientes. Lo que somos la mayoría de los católicos hoy en el mundo, creyentes no vivientes. ¿Sí? A mí los taxistas me dicen, ay, es que yo soy tan creyente. Todos los taxistas, pues es un país de santos, ¿no? Cuelgan la camándula ahí, el escapulario, la Virgencita Santa Marta aquí, la Virgen, la dejan de segunda, la Virgen María. Bueno, entonces le pregunto, ¿y usted? No, yo soy muy creyente. Y cuando les pregunto, ¿y usted es muy viviente? Y se quedan pensando, ¿qué significará eso, no? Viviente, no mucho. De modo que las profecías asombrosas es sobre hoy y lo que viene. Y yo creo que ya no habrá más dilación. Para que se esté, ya se están cumpliendo. Muchas, con los tornados, las inundaciones, los terremotos. Cada día veremos más calamidades y más cosas.
Y San Nilo habla de los cristianos que irán buscando refugios. Curioso, en el siglo V aquí. Ese libro es como la extensión del otro libro que escribí que se llama Profecías Bíblicas, que tiene las profecías de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, las profecías particulares lo único que hacen es explicitar la profecía bíblica, aclararla en circunstancias de modo, tiempo y lugar. La van aclarando. Porque ninguna profecía particular puede exceder ni contradecir la Biblia, ni añadirle nada. Y yo he descubierto que todo esto, de alguna manera, en un lenguaje simbólico, en un lenguaje figurado, o en un lenguaje parabólico, está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Yo hubiera podido dedicarle un tiempo a ponerle citas bíblicas a las profecías, porque todo está de otra manera. Empecé con las apariciones de la Virgen y empecé con lo que Juan Pablo II llama la reina de las profecías, la Salet. Con eso empecé, ¿sí? Esa sí tiene citas bíblicas, porque se las había puesto hace años. Tiene los 33 segmentos de la sociedad, de la Salet, tienen citas bíblicas, que son 33. Y Juan Pablo II le decía la reina de las profecías, como haciéndonos una invitación a leer la Salet. Pidamos en el Señor misericordia, el rosario que la Virgen le dijo a este muchacho cuando la Virgen se salió de la estatua de Yugoslavia, de Medjugorje, y le habló, que rezáramos el rosario, que rezáramos mucho el rosario y la coronilla por Colombia. Esto no tiene viraje, no tiene reversa, tiene más reversa un jumbo, ¿no? Porque el mundo entró en el grado total de la perdición, total. Entonces lo que tenemos que hacer es orar, orar y orar. Yo veo a veces las madres muy afanadas por los hijos, muy angustiadas, muy preocupadas. Y lo que el Señor nos está pidiendo es que oremos. Y oremos, y oremos, y confiemos en el Señor. Acuérdense de Fátima, que decía que muchos van al infierno porque nadie ora por ellos. Y si la Beata Ana María Taigi veía que los hombres caían al infierno como las bolas de nieve como en el invierno, pues ahora debe ser mucho peor. La Virgen está diciendo que están cayendo los niños al infierno. Porque a los 3 años empiezan a ver televisión. Había una persona que me decía que una madre que el niño, hijo de ella, la miraba con ojos distintos. Terrible. Que los hemos venido pervirtiendo. Y el mundo entero, decía Pablo VI usando una frase de San Juan, dos veces nos lo dijo, el mundo entero yace en poder del maligno. Tenemos que orar y orar y orar. Ayer hablaba con el padre Raúl López, que en el Ecuador, ustedes lo conocen, ha venido por aquí algunas veces, paisa, de ojos azules, que el Señor le habla desde que tenía 17 años. Y me decía que en el año 91 el Señor le había mostrado que el Padre Celestial había permitido que todos los demonios salieran del infierno, todos, que iba a cribar la iglesia, a purificar el mundo. Y por eso la iglesia está viviendo esa horrorosa crisis.
de que la Virgen de la Salud habló, la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Y dijo, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Dijo la Virgen de la Salud. Pero la esperanza es, todo lo tenemos, que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Que habrá un mundo nuevo, que habrá un mundo de paz, un mundo feliz, un mundo de gozo, de esperanza, de justicia, de alegría. Que no tendrán hijos para sobresalto. Entonces ayer alguien enamorado de la tecnología me decía, ¿y qué? ¿Y la tecnología? Y dije, va a desaparecer la tecnología. ¿Qué problema, no? La tecnoidolatría se llama. La gente sale de la casa y se le olvida el celular y eso le produce una angustia existencial. Para el psiquiatra, pues. Porque le falta algo, un aditamento que es inherente ahí. Como si le faltara un brazo. Yo no sé qué haría Bolívar sin celular, o sea, no he podido saber. Mandando cartas que se demoraban meses. Entonces, nos hemos vuelto, hemos creado muchas adicciones, muchos pegamentos tenemos. Aquí lo van a encontrar todo. No les quiero leer más de estas profecías, ni les quiero explicar más, pero ahí está el libro. Profecías asombrosas. El diseño muy bonito lo hizo una amiga mía que es diseñadora profesional y que se convirtió después de un exorcismo. De manera que el hoy y lo que viene. Y no me digan que escriba más libros que no quiero. ¿No? ¿Eh? ¿Me falta otro? Mensaje de Luz de María el 1 de mayo, si quiere léalo. Claro, les van a leer otra profecía de Luz de María. No publiqué ninguna profecía de personas vivas que estén en este mundo, porque entonces no les creen, o los obispos empiezan a atacarlos, a cuestionarlos de que ese es un loco. No, solo profecías de santos, de místicos, de gente reconocida por la iglesia. Solamente eso. ¿Sí? Y yo voy a conseguir por ahí unos pesos y se los voy a mandar regalado a todos los obispos. Vamos a ver si nos dicen que los santos eran farsantes o mentirosos, ¿no? O se quedan callados. Algunos creerán, ¿no? Me imagino. Algunos van a creer. Pero también se quedan callados porque dicen que no hay que aterrorizar a la gente. Y a mí me aterroriza, es un noticiero, no las profecías. Eso sí me aterroriza. Oigamos a Luz de María, la profecía del 1 de mayo. Buenos días. Mensaje de la Santísima Virgen María a su hija amada Luz de María, dada en Rosario, Santa Fe, Argentina, 1 de mayo de 2014. Amados hijos de mi corazón inmaculado, yo como madre de la humanidad, como madre de cada uno de ustedes, camino acompañándoles en la vida y en las caídas, les levanto como madre de amor. A cada uno de ustedes miro a mi hijo, a cada uno de ustedes amo con todo mi corazón materno. Cuando los recibí al pie de la cruz, no recibí solo a unos, sino recibí a toda la generación humana para ser madre y maestra a la vez. Y así, como de ser madre, pasé a ser la primera discípula de mi hijo. Deseo interceder para que cada uno de ustedes sea un verdadero y fiel discípulo de mi hijo en este instante en que el pensamiento y la conciencia del hombre han dejado de cumplir su misión por voluntad y libre albedrío del hombre, y mantienen el pensamiento y la conciencia atados a los caprichos del enemigo del alma. En mayúscula y negrilla dice lo siguiente: en este instante yo les acompaño más que en otro instante para que retomen el camino de la verdad, el único camino que les llevará a alcanzar la verdadera plenitud y la vida eterna. Amados míos, ustedes viven en el mundo, pero no permitan que lo mundano les invada y les lleve por caminos equivocados en donde encontrarán únicamente la perdición. La violencia del hombre en este instante se mantiene como madre, con mi corazón dolido, como intercesora de ustedes ante mi hijo, me mantiene suplicante por cada uno de ustedes. Vuelve en negrilla y mayúscula fija.
La conciencia ha sido invadida por la inconsciencia, porque el mal les ha tomado para que sean ustedes mismos los que se entreguen por propia voluntad en manos de la perdición y la perversión. La ira en el hombre es injertada por el mal, pero el hombre concibe el mal únicamente a través del demonio como tal, y no llega a razonar que el demonio como tal le tienta y le lleva a pecar. Pero en este instante no solamente actúa él, sino mantiene a todos sus tentáculos en continua acción para atacar al hombre, no solo en su yo humano, no solo en su ego, no solo a través de su libre albedrío, sino a través de todos los medios que él posee a su alcance. Amado pueblo mío, ustedes deben conocer que la alimentación del hombre de este instante no es la misma del pasado, y que cuando utilizan son armas que en este instante se mantienen activamente envenenando el organismo de ustedes, mis hijos, para que si no declinan entregando el libre albedrío al mal, declinen a través de las enfermedades provocadas en el cuerpo a través de lo que ustedes ingieren. Vuelven mayúscula, fija y negrilla. Es mi deber de madre no solo llamarles a la oración, a la penitencia, al amor, a la unidad, a la fraternidad, a recibir a mi hijo en su cuerpo y en su sangre, a visitarle continuamente en el sagrario, a obedecer sus mandamientos. Pero mi deber de madre me lleva más allá, me lleva a tocar la puerta de la conciencia, de esa que se ha envenenado y a la que con mi amor deseo llevar el antídoto para que ésta nuevamente retome en el hombre la función para la que fue creada y le abra la puerta nuevamente para que mi hijo penetre en la criatura humana. Los intereses económicos mantienen la primacía en este instante, por sobre el hombre y sobre la vida del hombre, y en un abrir y cerrar de ojos, la economía derrumbada llevará al hombre a perder la cordura, ya que se sentirá desposeído de todo, sentirá sus manos vacías, pero será en el instante en que mis hijos verdaderos aprovechen para mostrar sus obras y actos y mostrar a mi hijo sus manos colmadas de abundante cosecha de actos y obras a favor de la vida, del amor, del prójimo y de la fraternidad. Mi llamado de hoy, de este instante, es a favor de todos aquellos hijos míos que con gran amor se entregan a conducir y auxiliar a sus hermanos para que no olviden que en donde no reina la fraternidad, no reina mi hijo porque no prevalece el amor verdadero. Les llamo a ser humildes, no solo de palabra ni de apariencia, sino a ser verdaderamente humildes a través de las obras y los actos, a no fingir la humanidad, porque el que no posee humildad no puede llevar a sus hermanos palabras de humildad. Amados hijos de mi corazón inmaculado, entre comillas y negrilla, cada instante minimiza grandemente el instante que se acerca, y esto para ustedes debe ser motivo de apresurar el paso y de proponerse un cambio radical de vida. Ustedes deben ser luz en medio de estas densas tinieblas que cubren las mentes y el corazón endurecido de la mayoría de sus hermanos. No deseen aceptar el destino de una humanidad que nuevamente fracasa al sentirse superior a mi hijo y al no reconocerle. Este ha sido uno de los motivos de la caída de las anteriores generaciones, y esta repite nuevamente el mismo error, rebelándose y desobedeciendo a mi hijo. Nuevamente en mayúscula y negrilla, no me reconocen como madre, y yo eso lo perdono, pero reconozcan a mi hijo, rey de reyes y señor de señores, reconózcanle en todo lo creado, reconózcanle en sus hermanos, y sean sumamente criaturas que razonan y que observan y que utilizan el don de la inteligencia para saber discernir los signos de este instante, que no son otros sino los que muestran anteriores al desenlace de esta generación. Toda la naturaleza se estremece y se conmueve entre la indiferencia y la negativa de mis hijos, y más de aquellos que llamándose a sí mismos conocedores de mi hijo, conocedores de la teología, conocedores del teos, niegan que mi hijo se acerque nuevamente y que mi hijo como rey justo dé a cada uno de los suyos lo que se merece. Hasta el último instante, hasta el último hálito de vida, el hombre debe luchar por su salvación. Ninguno es salvo hasta que mi hijo le declare salvo, hasta que dé el máximo de su entrega y de su lucha a través de sus obras para hacerse merecedor de la salvación, porque el hombre puede caer en instantes, pero ustedes como mis hijos deben levantarse en este mismo instante en donde el tiempo se agotó y mi hijo separa el trigo de la cizaña. No se estremezcan al mirar la difusión de la ira que sobrepasa al hombre. En su lugar sean ustedes el polo positivo que atraiga hacia la humanidad el amor de mi hijo y la bendición. Contrarresten la negatividad del hombre con el amor hacia mi hijo y hacia el prójimo. En letra roja escribe:
En este instante les invito a orar por Medio Oriente, fuertemente. Les invito a orar por Rusia, que no ha sido consagrada a mi corazón inmaculado y será del dolor de la humanidad. Les invito a orar a ustedes, hijos fieles de mi corazón inmaculado, por todos los hermanos que han permitido que el enemigo se posesione de sus facultades y actúen en contra de sus hermanos. Pero más aún, les llamo ahora a orar por todos estos hijos míos que laboran en la viña de mi hijo y no son verdaderos. Amados hijos, este es el instante de la verdad. Este es el instante de los verdaderos hijos, de los verdaderos adoradores, de los verdaderos reconocedores de la divinidad de mi hijo. Y yo, como su primera discípula, les invito a pronunciar conmigo: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Ya que la tentación surca la humanidad, pero a tu amor vence lo que para el hombre es invencible. En ti confío, mi Señor. Amén. Amados hijos, sean luchadores, no se minimicen. Ustedes son herederos del reino. Les amo, les bendigo. Mamá María, bendigo esta tierra en especial, este suelo que mis pies en este instante se posan para unir a los míos en el corazón sagrado de mi hijo. Reciban mi bendición y la paz de mi hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Tienen que leerlo despacito, despacito. Está muy, sí, y habla, fíjense que habla del colapso económico mundial. Eso lo repite muchas veces, han hablado de la erupción del parque Yellowstone, eso conducirá a un acabamiento de la agricultura en el mundo, porque la nube será tan espantosa, la nube negra. Pero vuelve a hablar del colapso económico mundial de la Biblia, y fíjese que no hay nada que no esté en la Biblia. Yo tengo como esa arte que Dios me ha dado de encontrar en la Biblia todas esas cosas. Me da miedo cuando no encuentro en la Biblia una pista, ¿sí? Cuando Jesús dice hambre, peste y terremotos, pues sí, hambre, hay en el mundo mucha hambre, pero la que va a haber es total, total, porque un colapso económico mundial, pues no hay pensiones, no hay ingresos, no hay comida, no hay nada, nada. Yo encontré aquí una cosa que decía: miré entonces y había un caballo negro, y el que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz que decía en los cuatro vivientes: un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Y me puse a investigar cuánto valía un litro de trigo y cuánto era un denario y todas esas cosas. O sea, la inflación predicha por San Juan aquí es de 1300%. O sea, no queda ningún rico en el mundo. Y todos quedamos nivelados. ¿Sí? Un litro de trigo por un denario, tres litros de cebada por un denario, y no le hagas daño al aceite y al vino. El aceite y el vino es el resto, el pequeño resto del pueblo de Dios que va a sobrevivir. El vino por la Eucaristía, el aceite por el Espíritu Santo. Y eso es como si el Señor me lo hubiera mostrado a mí, porque los teólogos leen eso en la mayoría, yo no sé si todos, pero la mayoría dice: no le hagas daño al aceite y al vino, quiere decir, nosotros somos el aceite y el vino. ¿Ah? Bueno, dicen que vamos a recoger la ofrenda y que el refrigerio se lo van a dar al final, ¿no es cierto?, para que terminemos la clase de Biblia temprano y yo pueda almorzar y me puede ir para la feria al lanzamiento del libro. Y ahora al final Miriam les vende el libro a los que lo quieran comprar, Profecías Asombrosas, ¿no? Entonces fíjense los símbolos que San Juan usa. Es una figura de lo más común, comprar un litro de trigo. Entonces, compra un litro de trigo con una inflación del 1300%. O sea, no lo puede comprar.
Eso quiere decir la hambruna y la carestía al nivel a final. Y han profetizado ya muchas veces el colapso económico mundial. Esa primera profecía de colapso económico mundial la leí yo en 1980. A David Wilkerson le leí esa profecía en un libro que se llama La Visión. Decía cambio climático, colapso económico mundial en el año 80, decía. Epidemia homosexual, decía en el libro. Entonces, eso todo está escrito, pero ¿qué hay que hacer? Ahora me van a preguntar y yo les voy a contestar lo que hay que hacer, ¿no? Hay que prepararse espiritualmente y materialmente, ¿no? Espiritualmente con oración, ayuno, penitencia y formación de comunidades, como dice el mensaje de Luz de María. No hemos sido capaces de formar comunidades, ni hemos sido capaces de compartir. El Señor está organizando aquí, un proyecto misterioso. Aquí es un proyecto misterioso. Ayer miraba yo al ingeniero agrícola arriba y miraba al agrónomo que también vino y miraba a las tres personas que vinieron a apoyarlo, ¿no? En la parte de agricultura urbana. Y pensaba yo, pues, que el Señor nos está preparando. Entonces yo decía, ¿para qué tenemos ese invernadero? Y le hemos dado vueltas y mucha gente lo ha manejado y ha habido muchos pequeños éxitos y muchos fracasos. Y encontramos el proyecto de agricultura urbana porque el Señor mandó la persona apropiada, la mandó, mandada. Al tiempo mandó al ingeniero agrícola y al agrónomo. Entonces, y tres personas que están apoyando el proyecto para que un pequeño invernadero de 2.600 plántulas y enseñarle a la gente a trabajar ese negocio, ¿sí? Vamos a hacer un banco de semillas, vamos a trabajar el proyecto y vamos a tratar de difundirlo por muchas partes, ¿no? Porque el día que a mí, y les voy a decir una cosa, ustedes están sentados en una casa que se llama Belén, ¿y Belén qué significa? Casa del pan, ¿no es cierto? Entonces nosotros damos pan espiritual, pan material. Y para dar pan material tenemos que adentrarnos. Cuando no va a haber dinero, no va a haber pensiones, no va a haber nada. Y es lo que dice Luz de María, la gente se va a enloquecer. Los jóvenes que perdí mi proyecto y perdí mi universidad y perdí mis ilusiones de ser gerente del banco, de ser ejecutivo de cuentas, de ser no sé qué, y PhD y HPD y todas esas cosas. Y cuando el derrumbamiento de la gran expectativa, una vez leía yo un psicólogo norteamericano que decía que una de las grandes depresiones en el hombre es cuando el hombre se fijaba una ilusión, una expectativa, un proyecto y después venía el gran fracaso. Y decía, ahí viene algo que los psiquiatras y los psicólogos no manejan, porque el hombre tenía, era montado la película ya de todo su proyecto, de lo que iba a hacer, y de pronto cataplum, se acabó. Entonces se acabó mi vida porque se acabó mi proyecto. Y cuando la vida es Dios y la eternidad es la meta, la gente no se le acaba el proyecto, no se le derrumba. Y el demonio nos sigue chuzando es con esas cosas. En estos días me encontré una persona profesional que iba muy bien y que estaba trabajándole a Dios y estaba haciendo cosas muy buenas. Y se fue de vacaciones y en las vacaciones volvió a ver al mundo. Y empezó a chupar un poco del mundo. Y encima sus amigas, su mamá, su familia empezaron a chuzarle. ¿Y usted qué hace ahí? ¿Y usted qué es profesional? ¿Y usted por qué? Y la plata y lo que puede ganar. La realización personal.
Y me acordé de la Virgen de la Salet aquí, que es perfecta, esa profecía es perfecta. Llegará un momento en que cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Y por eso se sembró en la humanidad el egoísmo, la codicia, la avaricia. Se acabó la familia, se acabaron los amigos, se acabó todo, porque el valor fundamental es el dinero, no es el hombre. No es el hombre, es el dinero. Y el poder, el tener y el placer. El poder, el tener y el placer. Son los tres grandes ídolos, y cuando los ídolos se derrumban, pues la persona se enloquece. Como decía Luz de María hace años, y yo no le creía que en Italia la gente llegaría a matarse por un pedazo de pan. Así va a ser. Así va a ser. Con el colapso económico mundial, porque estaban acostumbrados a la gran prosperidad, al gran confort, ¿sí? Y poner la seguridad y el corazón en las cosas materiales, y cuando las cosas materiales se acaben, ¿qué vamos a hacer? Entonces se habla de solidaridad y de fraternidad, fraternidad y solidaridad. Si no tenemos comunidades, si no tenemos una red de oración primero, de conversión, de comunidades, de grupos, yo no sé qué voy a hacer aquí, y tenemos que hacer algo para integrarnos. La semana pasada intenté ya con un pequeño grupo empezar, pero integrarnos. San Nilo dice que buscarán refugios, huirán de este mundo, de este ruido, como huyeron los padres del desierto al desierto, para poder salvar su alma y para poderse salvar de esa persecución tan terrible que habla la brotó ahí y habla María Julia Yajení. Ustedes se imaginan la sorpresa el día que saque los colmillos el señor Putin y diga: me voy a comer a Europa. Viene el colapso económico mundial y dice: ahora sí, ya. O viene la explosión del volcán de Yellowstone y Estados Unidos queda en la ruina total, queda convertido en un tercio de país, con una nube negra en el mundo, y Putin dice: ahora sí no pueden hacer nada, ¿no? Para adentro, pues. Y los rusos se han venido preparando hace 30 años para eso. Por eso se sonríe cuando la amenazan con las medidas económicas, ¿no? Tenemos que prepararnos espiritualmente, orar más, tratar de hacer comunidad. ¿Cómo? ¿Con quién? Pónganlo en oración. Nosotros los latinos somos muy difíciles. Primero, tenemos mucha malicia. Segundo, tenemos mucha codicia. Y somos chismosos, detractores. Difícil contactar a la otra persona y ser hermano de la otra persona es muy difícil. Aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a ser solidario, aprender a compartir. Tenemos una ventaja, que es, somos familiares, pero somos egoístas. Entonces hay que romper eso y empezar a crecer espiritualmente. Hay que prepararte mucho espiritualmente. Lo que este señor, la Virgen, le mostraba: recen mucho por Colombia. Ayer leí una carta terrible, terrible, hermosa, profunda, erudita, intelectual, culta y sutil y atinada, perfecta, de un obispo episcopaliano o un obispo anglicano que hay en Medellín, que es Merino Botero, contra el presidente Santos. Le hice unas 14 verdades completas y bien dichas. Y profundas, y le dice lo que ningún obispo nuestro se ha atrevido a decirle.
Yo conocí a Merino Botero hace años, hombre, pero profundo, y qué escritor tan profundo y tan culto. Debe estar por ahí en internet. Obispo episcopaliano, obispo anglicano, Merino Botero, debe ser. Qué cartica, oye, para el presidente Santos. Lo menos feo que le dice es mentiroso. De ahí para arriba, pues, ¿qué no le dice? ¿No? Masones, espantoso, le dice todo. Muy buena la carta, excelente, excelente. Y hacía mucho que no veía un escritor tan profundo como ese. Y eso es verdad, para que vean en manos de quién estemos, lean al obispo Merino Botero, al obispo episcopaliano, y van a ver en manos de quién estamos, está el país, y cómo se está administrando. No, no, cópienla y mándenla a todas partes. ¿Y qué importa que lo elijan? Si el mundo se va a quebrar y aquí van a llegar los comunistas y todo eso. Mire, cada país tiene el gobierno que se merece, ese San Agustín. San Agustín lo dice. Oren también por el país y oren mucho. Me impresionó la carta, el estilo, mucho mejor estilo que Fuentes, que García Márquez. Qué estilo y qué profundidad. Y las citas, cuando cita a Voltaire y cuando cita a los filósofos, el tipo se ve de una cultura impresionante. Yo lo conocí tal vez hace años en un evento en donde yo fui representante de la Iglesia Católica. En un debate de religiones monoteístas, que había judíos, musulmanes, católicos, y yo fui el representante de la iglesia. Y le dije al cura, que era doctorado en teología, el que me escogió, ¿por qué me escogió a mí, padre? Si aquí hay obispos y hay teólogos y hay gente muy importante en Colombia para un debate de religiones monoteístas. Me dijo, porque es que a nosotros los curas no nos creen. Le dije, una buena razón, padre, por eso lo voy a aceptar, ¿no? Un debate organizado por una universidad española. Ahí conocí a Merino Botero, con una el cuello redondo completo, como lo usan los anglicanos, la pechera morada y el saco negro. Yo me acuerdo que él estaba como sentado por ahí, obispo anglicano o episcopaliano. Debe ser un hombre de cerca de 80 años, pero qué profundidad, qué escritor, qué pluma. Y a Santos no le dejó un pedazo de pellejo en ninguna parte. ¿Ah? Debe estar en internet, sí. Entonces, hay que organizar comunidad. No hemos sido capaces, dentro de nuestro terrible egoísmo, no hemos sido capaces. Y la malicia. Es que voy a perder, me van a robar, voy a perder lo que tengo. Pues sí lo va a perder, lo va a perder todo. Si no comparte, peor. Nosotros empezamos, el Señor nos envió una persona que en el Santísimo le dijo, vaya y busque a Rafael Arango, hay que darle de comer al pueblo. Hay que darle de comer a mi pueblo, algo así. Y a mí hace 20 años el Señor me dijo, le vas a dar de comer a mi pueblo. Y yo dije, pero yo soy abogado, yo soy loco, medio politólogo, medio economista. Sí, tengo de todo un pedacito. Entonces, ¿yo qué voy a dar de comer a la gente? Pues el Señor quería organizar su proyecto. Y Toñito, una persona muy humilde que ustedes han visto por aquí, que tiene una bicicleta y que vende café, cómprenle café a Toñito, que se volvió honesto cuando se convirtió. Él echaba 470 gramos y vendía 500, y iba sacando ahí sus otros 500, como todos los colombianos, ladroncito, voy a rendir esto y a rendir y a rendir, y rendir es robar, ¿no? Como los que rinden la leche, que le echan agüita, pues, para robar. Y Toñito un día se puso a mirar un Cristo grande que tenía y dijo, uy, no, señor, yo no hago esto. Y empezó a regresar el café y a vender la medida exacta.
Y Toñito es una especie de Francisquito, debe estar por en el invernadero, de una humildad y una capacidad de trabajo, y vende un café rico, anda en su bicicleta, es medio sordito, es muy lindo, Toñito, y vende un café delicioso, y ahora sí les vende los 500 gramos exactos. No, el café bueno, porque se convirtió, y cuando uno se convierte ya no miente, ya no engaña, ya no roba, ya no hace ese tipo de cosas. Toñito está de asistente, vicepresidente ejecutivo allá del proyecto. Y llegó, arriba, y llegó otro agrónomo, un ingeniero agrícola, un agrónomo y un arquitecto. Y han llegado, ahí han estado llegando, el Señor los ha venido mandando. Y Toñito le metió un susto a todos un día, dijo, no, es que yo tuve un sueño, yo estaba aquí arriba en el invernadero y salía tierra y agua de los cerros y venían toneladas de agua por todo Bogotá y pasaban por al lado del invernadero, pero no se lo llevaban, dijo, aquí arriba. Una visión del terremoto de Bogotá que ha tenido mucha gente, que es con mucha agua y con mucha tierra. Y mucho barro, sí. Yo creo que mucho tiempo no tenemos. Mucho tiempo no tenemos. Tenemos que leer ese mensaje de Luz de María despacio. ¿Sí? La carta de Monseñor Merino. Ustedes saben que los obispos anglicanos son verdaderos obispos, ¿sí sabían o no? ¿No sabían? Y los de la Iglesia Ortodoxa también. Oiga, ustedes andan mal de eclesiología. Un día les voy a dar unas clases de eclesiología. Aquí. Pero piensen en la oración y en comunidad. Busquen personas convertidas y convencidas, no vacilantes, dice Agustín. Convertidos, convencidos y no vacilantes para hacer comunidad, y pídanle la luz del Espíritu Santo para poder hacer comunión de bienes y compartir las cosas. Y con el que no tiene nada, mire, pues Toñito no tiene nada, una bicicleta vieja, y ahí está arriba trabajando y está, es una maravilla. Compartir también con el que no tiene nada. Es para eso es compartir. Compartir con el que tiene no es gracia. La pequeña clase de eclesiología. La sucesión apostólica. Los obispos ortodoxos son legítimos y los sacerdotes ortodoxos son legítimos. La iglesia se fracturó en el año 1000 y pico, pero el obispo era legítimo. Los que había, y si dos obispos legítimos consagran a otro, es legítimo. Es una sucesión apostólica. La pregunta es, ¿quién tiene sucesión apostólica? Los pastores evangélicos no tienen. Quiere decir que desde los apóstoles consagraron a otros apóstoles u obispos, y esos obispos a otros obispos, y esos obispos a otros obispos, y esos otros obispos a otros obispos. La iglesia se fracturó, la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa se fracturaron. Pero el obispo de allá no perdió su investidura. O sea que el obispo de allá puede consagrar a un sacerdote, ordenarlo. Y tienen sucesión apostólica. O sea, ellos son ilícitos, pero son válidos. Ilícitos, sí, porque salieron de la verdadera iglesia. Pero tienen validez. Porque tienen la sucesión apostólica, y la consagración es como el bautismo.
Si yo bautizo un niño, eso imprime carácter, queda bautizado. O sea, ellos tienen una sucesión apostólica, vienen los apóstoles, vienen sucediendo unos tras otros. Los únicos que tienen sucesión apostólica son los ortodoxos, tanto que la iglesia dice que si usted está viajando por Rusia o por Armenia o por Turquía y hay una iglesia copta, una iglesia ortodoxa y no hay ninguna iglesia católica, usted puede, si no hay ninguna iglesia católica, usted puede, necesita confesarse, usted se puede confesar con un cura ortodoxo, porque él tiene, es lícito, es sacerdote verdadero. Perdón, es válido, pero no es lícito, porque se salieron de la legalidad, se salieron de la iglesia, pero son válidos por la sucesión apostólica. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que Monseñor Merino es obispo. No es católico y no es lícito. Usted no podría confesarse con él ni nada, porque aquí hay sacerdotes y hay obispos católicos. Creo que lo dijo el Concilio Vaticano II, creo. Inclusive, si usted está en un país donde no hay católicos y hay una iglesia ortodoxa, usted puede entrar y estar en la misa. Ellos celebran misa. Pero si hay sacerdotes católicos, ya hay iglesia católica, no puede ir a eso, ni debe ir, que no son lícitos. Una cosa es la licitud, que es la legalidad, y otra cosa es la validez. Los abogados entienden mejor eso. Entonces, lean a Monseñor Merino Botero, vale la pena. Yo, hace muchos días que no había un escritor tan bueno, pues, escribiera tan bien y tan duro. Al presidente Santos lo despellejó, lo despescuezó, se sentó encima, le hizo de todo y le dijo toda la verdad, lo que ninguno de nosotros se ha atrevido. Bueno, entonces hacer comunidad, orar, compartir. Los que quieran ver la agricultura, pues ahora allá atrás, voltean a mirar atrás, allá está el ingeniero y él los muestra, ya nos retoñó la primera plántula que vamos a sembrar. Allá sentado atrás, se llama Carlos III, que fue el que expulsó a los jesuitas de España. Aquí hay tres Carlos, ¿ah? Que los productos se venden, pues claro, se van a vender cuando estén los productos aquí. Pero es que no es para vender, es que sí se van a vender. Mientras haya venta, vamos a vender porque queremos multiplicar el testimonio y lo que vamos a hacer, queremos es que todos aprendan. Y Dios ha ido como formando un equipo, ha ido formando un equipo. Realmente regresó un viejo discípulo mío que sabe mucho de agricultura, que es agrónomo, regresó aquí y Dios los ha ido trayendo. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer un banco de semillas, tenemos que hacer un banco de insumos, hacer otra cosa, tenemos que transportar ese proyecto, trasladarlo o repetirlo en el campo también. Tenemos que hacerlo. De modo que a los que están organizando comunidades les sugiero que suban y miren, porque ya se hicieron las primeras siembras en los, ¿cómo se llaman esos, Carlitos? En los semilleros. Y yo creí que eso era tan fácil y no era tan fácil. No es echar pepitas ahí en la tierra, no. Es complicado, ¿no? En tierra de turba, en un montón de cosas. Bueno, los semilleros de hortaliza, de todo eso.
Y interesante, interesante. Jesús.